Kono Bangumi wa Goran no suponsa no tik yu dio kurishimas. Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña de que volvieron los videos randoms. Una reseña de la nueva Rockstar, la bebida energética de sabor a berries, de sabor a arándanos, de sabor a esas frutitas arborescas que vamos a encontrar en todos los lugares más copados. Bueno, llegó en forma de Rockstar, en forma de bebida y... Además vamos a abrir un par de sobrecitos de Pokémon Cards Evolution 6. ¡Claro que sí! Nos saldrá más Sprigatitos, el Pikachu de Ash, alguna carta rara de entrenadores, todo eso y más lo veremos a continuación. Pero recuerden, chicos, que todas las bebidas energéticas, así como tu favorita, la Monster, las diferentes sabores, son muy copadas, pero tenés que tomarlas con algo en la pancita para que no te caiga pesado. Acompañalas de pan, de gaseosas, de snacks, de comida de verdad o de un buen sándwich para que no termines con dolores de cabezas, con otras contraindicaciones y con el corazón completamente agitado. No por ser un gamer, sino por estar súper lleno de energía extra. Así que vayámonos derechito al vicio. Como ustedes sabrán, Rockstar es una bebida que puedes encontrar ahora en todos los kioscos del país o en los supermercados chinos con diferentes hexágonos coleccionables. Yo tengo acá, nos salieron el hexágono coleccionable de exceso de azúcares y el hexágono de exceso de cafeínas, evitar para los más chiquitos, claro que sí. Y el berry es un sabor que copa. El berry es un sabor que copa porque, como ustedes saben, Rockstar es una bebida acá comprado por nuestros amigos de Coca-Cola, me parece. La información me parece que es la de Coca-Cola, claro que sí. Es una bebida que tiene uno de los sabores que ya tenía otra de las gaseosas. De las gaseosas de Coca. Así que, pero con todos los ingredientes energéticos. Así que van a ver una mezcla de sabores. Vamos a ver qué sabores tienen. Vamos a echarle un chupín. Un chupín. Clac, 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 clac. Y ya vamos a contarte qué tal. ¿Qué tal es esta nueva? Bueno, no es nuevo del todo, ya lleva así como unas semanas o un mes en tu chino favorito. Pero nosotros recién lo encontramos ahora, porque a veces tarda un poco en llegar la bebida de un lugar del país a otro. A veces no, a veces no sale todo al instante, chicos. Pero sí, vamos a echarle un tragazo. Uf, vamos a tener que acompañar esta gaseosa sí o sí con unas buenas, no está suficiente siempre, unas buenas Don Satur, porque la verdad es que sí, te lo tomas solo. Si lo tomas solo y la experiencia ya no es la misma. ¿A qué sabe la nueva Rockstar, la bebida energética RR que le da Rockstar a tu vida? Bueno, sabe... ¿Vieron ese chupetín? ¿Vieron ese chupetín de Chupa Chups? Sabe el Chupa Chups de cereza, pero es como si le hubieses puesto Soda Cimes. Soda Cimes lleno de Chupa Chups. Así que ese es el sabor de los berries de la Rockstar. Ah, me acuerdo cómo llegaba por primera vez la marca al país. O sea, llegó primero la marca en forma de auspiciantes de carreras así muy copadas al estilo Red Bull, de carreras así emocionantes. Llegaba al país con sus gorritas, con su merca, con sus diferentes buzos. Pero, ahora llegó la bebida que tanto esperábamos. Y como ustedes sabrán, van a entrar más sabores, pero van a ser cada tanto. Va a entrar cada tanto, el de Guaraná es el fijo de todos los días. Así que sí, aprovecha el sabor de los berries, pero siempre acompañándolo de un sándwich o de algo en tu panza. ¡Sí! Ahora sí, vamos a abrir los sobrecitos de Pokémon Cards Evolution 6 de nuestros amigos de Flash Gondor. Recuerden que todas las colecciones de sobres de Pokémon Cards Evolution 6 las puedes encontrar en flashgondor.com.ar y en sus redes sociales como Instagram. Ahora sí, vamos a ver. Este es un video corto, no se preocupen, chicos. No se preocupen. Si quieren ver más sobres de Flash Gondor de esta colección, recuerden que tenemos el video en el canal de la caja. De la caja con 10 sobres juntos. Uf, acá sí que se rifaron. Acá sí que tiene mucha. Está muy bien sellado. Vamos por la primera carta de esta ocasión, que es un Bellybolt. Un Bellybolt que es un... es un sapo eléctrico, sí, un sapo eléctrico de 309 puntos de defensa, que brilla, seguidote, Mandibus, que es, mirá, Mandibus es como la que cuenta chismes bien malos a tus espaldas, sí, es una buitre de oscuridad y tipo volador que es débil ante los hielos, eléctricos y hadas, y tiene 339 puntos de defensa y 284 de velocidad. El Bellybolt es débil contra los tipo tierra. La siguiente carta es un Keldeo Brío, que puede ser
se puede contar como un legendario, sí, como un legendario tipo dragón y tipo hielo, que parece un unicornio más que un dragón, es débil ante los tipos roca, los tipos hadas y los tipos metal. Y tiene 482 puntos de ataque, muy bien, 328 de defensa y 317 de velocidad. Seguido del Yellow Smart, este, la babosa celeste, tipo agua, que es débil ante los eléctricos y ante los tipos hojas. Tiene 214 puntos de ataque, 214 de defensa y 183 de velocidad. Seguido del Kilowaltrel. El Kilowaltrel es un Pokémon tipo volador y eléctrico que es débil ante los tipos roca y ante los tipos hielo. Su ataque es de 262, 240 de defensa y velocidad de 383. Una buena primera mano con una carta legendaria y una un zapote brillante. Vamos por el siguiente sobrecito. Y te digo, ahora que nos tomamos la Rockstar vamos a estar despiertos al 1000%. Eso es algo que te causa tomar tanto Rockstar. Así que úsenlo para hacer ejercicios, chicos. Bueno, nos encontramos con Basculin Raya Azul. Basculin lo puedes encontrar azul o celeste, tipo agua. Es débil ante los truenos y tipo hojas. Con 311 de ataque, 251 de defensa y 324 de velocidad. Seguido de un Pokémon tóxico. Yo creería que sería agua, pero no. Es tóxico y oscuridad. Re venenoso. Tiene 361 de ataque el Overquill, con 317 de defensa y 295 de velocidad. Mirá qué puntiagudo y tóxico que resultó ser. Después tenemos el Flightle. Flightle, que es como chiquitito y volador, se puede decir. Con 185 puntos de ataque, 174 de defensa y 273 de velocidad. Es tipo psíquico, pero bastante misterioso. Seguido de el pequeño Horsey, Horsey de la primera generación. Tipo agua, este caballito de mar es débil ante los eléctricos y hojas. Y tiene 262 puntos de defensa, 240 de velocidad y 196 de ataque. ¡Wow! ¡Re chiquitito! Y la última carta de esta ocasión es el Bisharp, la evolución de nuestro la evolución del pequeño, no lo tenemos por acá. Pero sí, está muy copado. Un Pokémon evolucionado tipo acero y tipo oscuridad. Es débil ante los rocas, los hadas y los tipo fuego. Pero tiene 383 puntos de ataque, 328 de defensa. Muy copado este Pokémon metálico. Y 262 de velocidad. ¡Wow! La verdad, muy buen Pokémon para esta mano. Entonces en la anterior teníamos una legendaria. Tenemos el pequeño unicornio. Y tenemos este Bisharp poderosísimo. ¡Wow! Comentanos debajo del video cuál es tu Pokémon favorito de esta tanda. Si ya tenés todas estas cartas o cuál es el Pokémon que estás esperando en esta nueva colección de Pokémon Cards Evolution 6. Somos RCine, esperamos que esto te haya entretenido, echa a pasar el rato, enfriado el tereré y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio.